Hola a todas, a todos, a todes. Mi nombre es María Bonicato y estoy a cargo de la asignatura Políticas Públicas, Planificación y Gestión de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Estoy acá para presentarles un video desarrollado por el profesor Jorge Sotelo, donde va a trabajar dos temas. El primero tiene que ver con un concepto que es cadena de valor público y el segundo que tiene que ver con el modelo de agregación de valor público. Jorge podría ser presentado de muchas maneras, elijo dos para presentarlos. Digo, lo primero que me gustaría compartir con ustedes para que de alguna manera puedan mirar el video en esta clave es que Jorge ha escrito a lo largo de su amplia carrera, de su trayectoria en la gestión pública, innumerables escritos, ensayos, manuales, textos que nos permiten dar saltos en lo teórico y en lo metodológico. Jorge es un preocupado por tratar de mejorar la gestión pública y sus escrituras siempre han estado de alguna manera atravesados por eso. Piensa en quienes gestionamos, él mismo ha gestionado durante muchos años y lo sigue haciendo política pública en nuestro país y también como consultor en el extranjero. Y esta producción que ha hecho Jorge vinculado a la salud, vinculada a la educación, al trabajo, a la gestión pública, al presupuesto público, ahora vinculado a las cuestiones impositivas, siempre ha estado teñido de esta preocupación. Él es filósofo egresado de nuestra universidad y yo estoy convencida que esa carrera de base, más allá de sus posgrados que después hizo, le han permitido tener siempre una actitud reflexiva, una actitud de análisis permanente y de preguntarse por qué las cosas se hacen como se hacen y si se podrían hacer mejor. Y creo que esta conjunción entre lo concreto y la reflexión le da una enorme calidad en lo que hace. Así que bueno, es un productor de escritos, no en clave de libros, sino en clave de manuales, como les decía. Y eso es todo un posicionamiento que a mí me gusta rescatar. La segunda cosa que quisiera compartir con ustedes es que Jorge se hace cargo de nuestra materia en su denominación antigua, Administración en Trabajo Social, en el año 1996, y presentando un programa absolutamente innovador para la época, todavía sería si fuera el mismo, que ponía como eje central el ciclo de producción de la política pública. Digo, no se hablaba en ese momento todavía del concepto de política pública y Jorge lo coloca en el centro del programa y propone también a Carlos Matus, autor que todavía nosotras seguimos, digo, como ese equipo que se originó en ese momento y que desde el 2008 nos hacemos cargo con Alejandra Wagner, lo posiciona a Carlos Matus y a la planificación estratégica situacional como un concepto que tenía que incorporarse o que podía hacer algo en la formación de trabajadoras y trabajadores sociales. Entonces, él fue el primer titular de la cátedra, estuvo a cargo hasta el año 2008 y de alguna manera sentó las bases para lo que hoy es el equipo de cátedra de esta asignatura. Así que bueno, les invito a que disfruten la clase, a que la puedan ver en clave de una persona que tiene la ductilidad para partir de un concepto que acuñó durante mucho tiempo y poder explicarles a ustedes las limitaciones de ese concepto y por qué entonces está proponiendo este segundo concepto de cadena de valor público. Ahí vamos. Buenas tardes a todos y en primer lugar gracias a María y a toda la cátedra por invitarme a dar una clase de vuelta después de tanto tiempo. En este contexto. Y gracias a todos los alumnos que en esta situación de crisis sanitaria están acá firmes, dispuestos a continuar con el proceso de la facultad. Hay muchísimos temas interesantísimos para debatir hoy
en este contexto, que tiene que ver con políticas públicas, con administración pública y con planificación, porque el contexto en sí, que es un contexto bastante excepcional y dramático, no obstante brinda una gran posibilidad de análisis y de discusión desde el punto de vista de las temáticas que nosotros abordamos habitualmente. No obstante, el tema que me han asignado para la clase es un tema que puede ser un tanto árido, digamos. Así que bueno, yo les pido que hagan el mayor esfuerzo por soportarme. El tema es, como lo decía María recién en la introducción, el tema tiene que ver con algo que está anunciado como cadena de valor público. Y en realidad en lo que consiste es en tratar de repasar un cierto herramental conceptual y metodológico que permiten de alguna manera mirar o leer las políticas públicas. Es una de las maneras en que uno puede acercarse y leer una política pública. Por lo tanto, en la hora y pico que tenemos, vamos a tratar de circunscribirnos a exponer ese herramental conceptual y metodológico y tratar de entenderlo. Y eso siempre tiene algo de árido, digamos, ¿no? Y lo otro que quiero comentar también es que esa particular manera de mirar las políticas públicas desde la perspectiva que vamos a ver hoy tiene que ver con lo que uno podría llamar un corte sincrónico en la política pública para analizar algunos de los elementos que componen esa política pública. Por lo que me comentaron, ustedes tuvieron ya algunas clases en donde tuvieron una suerte de introducción a las políticas públicas, vieron un poco el concepto del ciclo de política, es decir, se han metido probablemente por el lado del proceso de producción de una política pública. El proceso de producción de una política pública probablemente sea uno de los aspectos más interesantes, de las miradas más interesantes que se pueden hacer sobre una política pública, porque el proceso de producción de una política pública es siempre complejo, es confuso, es plagado de conflictos, y es muy interesante para analizar. Pero hoy no lo vamos a ver de esa manera. Hoy no vamos a ver el proceso de producción, sino que vamos a hacer un corte en la política pública para ver cuáles son los elementos que la componen. Si yo tengo que hacer una lectura, una fotografía o una radiografía de una política pública, eso es lo que trataríamos de lograr con los conceptos que vamos a ver, ahora. Entonces, si no hay preguntas hasta acá, yo lo que haría es compartir la pantalla para que podamos ver una presentación, ¿sí? Yo les comentaba que en el programa que me compartió María, el tema de hoy está presentado como cadena de valor público, interfase entre las políticas públicas y las organizaciones. Entonces, lo primero que quiero decir es que yo borraría esa frase, ese título, y le pondría otro título. No lo hice en la presentación porque ya estaba anunciado así, digamos, ¿no? En realidad lo correcto para mí, por lo menos como lo estoy pensando hoy, sería hablar de un modelo de análisis de la acción estatal. Y ustedes van a ver por qué, porque en realidad el concepto de cadena de valor es un concepto que tiene cierta tradición, no muy lejana, pero que nosotros lo que hacemos es renovarla, violarla, cambiarla, digamos, ¿no? Entonces, más que cadena de valor público, yo hablaría hoy de un modelo de análisis de la acción estatal, ¿sí? Y ese modelo de análisis de la acción estatal surge justamente del concepto de cadena de valor público, que muchos de ustedes deben conocer, y que lo voy a presentar muy brevemente ahora. La cadena de valor público, en realidad, es una, para definirlo correctamente, no es un abordaje metodológico, es en realidad un modelo descriptivo.
Es un modelo descriptivo de cómo opera el sector público. Como todo modelo, el modelo es bueno en la medida que sea lo más simple posible y tenga el mayor potencial heurístico o explicativo posible. O sea, cuanto más simple y más potencial explicativo tiene un modelo, mejor es ese modelo. Un modelo que intenta describir. Y el modelo de cadena de valor, básicamente lo que dice es que el sector público es un lugar en donde se desarrollan operaciones que transforman ciertos recursos en ciertos productos. Transforma insumos en productos. El sector público, las instituciones públicas y por lo tanto las políticas públicas que ellas desarrollan, son lugares en donde ocurren procesos que transforman recursos en productos. Y esos productos son bienes o servicios que el sector público entrega a la población, a los usuarios, a la sociedad, ¿no? Por poner ejemplos, el servicio de educación primaria es un servicio que el sector público proporciona a la sociedad, que llega directamente a la población, a sus beneficiarios, a sus usuarios directos, que son los niños en edad escolar. Y para poder brindar ese servicio, lo que hace el sector público es combinar de manera diversa una cierta cantidad de recursos. Docentes, definiciones curriculares, aulas, tecnología que se aplica en el aula, textos, ¿no? Combina esos recursos de una manera tal que genera un producto que es cualitativamente diferente a sus insumos y que es el bien o servicio que el sector público entrega. Por ejemplo, si cambiamos de ejemplo y vamos al sector salud, yo digo, yo tengo médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, camillas, estetoscopios, balanzas, y eso yo lo transformo, por ejemplo, en control de embarazada, en control de niños menores de 5 años, o sea, lo transformo en un servicio que se entrega a la población. Ahora, por ejemplo, los medicamentos que se entregan en algunos lugares, en algunos hospitales públicos, en algún lugar del Ministerio de Salud o en el PAMI, los medicamentos es un bien que se entrega a la población. Un complemento alimentario es un bien que se entrega a la población. Es decir, que los productos son bienes o servicios que el sector público entrega a la población. Y el sector público es un lugar en donde ocurren procesos u operaciones que transforman esos recursos en esos productos. Y lo otro que dice el concepto de cadena de valor es que esos productos luego tienen ciertos efectos ya en la sociedad, o sea, fuera del sector público, y a esos efectos les llama resultados e impactos. Son convenciones, digamos, en algunos lugares ustedes pueden encontrar esta formulación de cadena de valor que en vez de resultado hablan de efectos, productos, efectos e impactos. Otros hablan de productos, resultados mediatos, de resultados inmediatos y resultados mediatos, ¿no? Pero la idea, básicamente, es que esos bienes o servicios que se entregan a la población tienen luego ciertos efectos. Y la naturaleza de los efectos que los bienes y servicios proporcionados por el Estado tienen en la población son cualitativamente diferentes a los bienes y servicios brindados. O sea, por ejemplo, yo puedo tener como producto control de embarazadas, puedo tener como producto atención del parto en instituciones públicas de salud, y los resultados o los impactos en realidad tienen que ver con efectos del tipo, por ejemplo, disminución de la tasa de mortalidad materna, ¿sí? O disminución de las enfermedades neonatales. O sea, en tanto que los productos son bienes o servicios, los efectos son en realidad comportamiento de determinadas variables sociales que se miden a través de indicadores sociales. Este es el concepto
básico de la cadena de valor. ¿Sí? Es una manera de entender el sector público. Y este modelito, que es muy simple, que cualquiera puede intuitivamente comprenderlo, es en realidad un potente modelo descriptivo que a mí me permite interrogar a todas las instituciones públicas. O sea, el sector público es tan complejo, como ustedes lo habrán empezado a ver en las primeras clases, que tiene desde instituciones que van desde el Banco Central, que regula la política monetaria, hasta el Ministerio de Educación, que define políticas educativas, o las escuelas, que proporcionan el servicio directamente, o el Ministerio de Salud, que puede tomar cartas en el asunto, un asunto tan delicado como es la pandemia, o el INTA, que da asistencia a los pequeños y medianos productores agropecuarios. Es decir, la cantidad y la diversidad de instituciones públicas es enorme. Pueden ser nacionales, provinciales, municipales. Sin embargo, a todas yo les puedo interrogar con este modelo. A cualquier institución yo puedo preguntar cuáles son los bienes y servicios que están proporcionando a la población y a qué sectores de la población están dirigidos y en qué cantidades los generan. Y para hacer eso, ¿qué tipo de recursos usan? Porque hay procesos que requieren, son muy intensivos en un determinado tipo de recurso y no en otros. Entonces, ¿y cuáles son las operaciones? ¿Cómo es el proceso de producción? Yo con estas tres o cuatro preguntas ya puedo empezar a sacar una foto de la institución pública que yo estoy tratando de comprender o a la que estoy abordando. Desde el punto de vista de la producción de su política. Puedo preguntarle también, bueno, y estos bienes y servicios que están generando, ¿ustedes piensan que están impactando en qué tipo de variables sociales, en qué tipo de problemas sociales? ¿Cuáles son los cambios que ustedes están logrando o cuáles pretenden lograr? O sea, en torno a estos cinco elementos de la cadena de valor, empiezan a surgir una serie de preguntas que, tratando de informar cómo es la cadena de valor, nos permite interrogar de manera bastante rigurosa a cualquier institución pública. Y eso es lo que hace que este pequeño modelo sea un modelo bastante interesante y que haya tenido cierta difusión o cierto éxito. Bien. Algunas ventajas más que tiene este modelo. Si yo, por ejemplo, empiezo a pensar en cosas como las que ustedes van a ver en esta materia, como por ejemplo los temas vinculados a planificación o los temas vinculados a presupuesto público, la cadena de valor a mí se me transforma en un mapa que me permite ver cuál sería el campo de cada uno de estos abordajes que tiene el sector público. Hago una pregunta, ¿dónde puedo ver yo el chat para ver si es que... Lo podés ver abajo cuando posás el mouse o el punterito ese, abajo te aparece una nubecita que dice chatear. Y ahí esa... Me parece que con la pantalla completa no aparece, ¿no? No, sí, debería aparecer. De lo que pasa es que tenés que no sé, ¿estás con un mouse? O con... Sí, estoy con una notebook. Bueno, pero... anda para abajo y se te va a desplegar la barra de abajo y ahí te aparece, te tendría que aparecer donde buscaste compartir pantalla, al lado tendría que aparecer. Ahí, Juan, igual Jorge, recién... Ahí está. Ahí tuviste bien. Una pregunta que justamente lo que te plantea es por qué el modelo de cadena de valor público no puede usarse para el análisis de las organizaciones privadas. Muy bien. Ahora volvemos. Sí, efectivamente lo puedo ver,
lo puedo ver en la medida que no tengo la pantalla en modo de reproducción del PowerPoint. O sea que si aparece alguna pregunta... No te preocupes que sí, te vamos diciendo. ¿Sí? Gracias, Flor, por la pregunta. No, efectivamente también puede servir para interrogar a una organización no estatal, por ejemplo, a una ONG o incluso a una empresa. Y también déjenme decirles esto, este tema del concepto de cadena de valor, evidentemente no exactamente como lo estoy presentando yo, pero el concepto original de la cadena de valor, en realidad surge del sector privado, básicamente desde la perspectiva de la producción en fábricas, ¿no? O sea, este tema de los recursos y los productos y sus efectos tiene un poco su origen en el tipo de organización de las empresas productoras del sector privado, ¿no? No se olviden ustedes, y esto es un dato que es importante que ustedes tengan en cuenta, que este concepto en alguna medida surge en el marco de lo que se llama New Public Management o nueva gerencia pública, que es una perspectiva que tuvo mucho auge a partir de la década del 90, y que básicamente lo que hacía era proponer la aplicación en el sector público de métodos y técnicas del sector privado. Esto es lo que se suele conocer como enfoque gerencialista, que fue propio de los 90 y fue también de alguna manera muy propio o concomitante con el auge del ciclo neoliberal y de la concepción que el Estado tiene los enfoques neoliberales. Si bien el concepto de cadena pública dentro del New Public Management intenta, digamos, superar algunas limitaciones que tenía el enfoque inicialmente, el enfoque del New Public Management, en realidad comparte un poco esa lógica. Entonces, yo lo que diría es que sí se puede aplicar también para entender qué hacen otras instituciones, no solamente del sector público. Bueno, entonces, cuando uno piensa en este modelo, uno además, decía yo, puede entender el campo en el que se aplican los distintos abordajes. Por ejemplo, en las decisiones que se toman en relación al perfil de producción de una institución pública, en este caso, y los resultados e impactos que se pretenden alcanzar a partir de esa prestación de bienes y servicios, claramente uno lo puede entender como un proceso de planificación estratégica de la más alta conducción política de una institución. O sea, si yo, por ejemplo, pretendo un determinado perfil de producción, un determinado alcance de esa producción, y porque pienso que eso va a generar ciertos efectos, que llamo resultado de impacto, eso es un proceso de decisión estratégica, es un proceso de planificación estratégica. Ahora, una vez definido ese perfil de producción, o sea, los bienes y servicios en los volúmenes que se determine que una institución debería alcanzar, ¿qué operaciones hay que hacer para que esos bienes y servicios puedan ser generados? Y por lo tanto, ¿qué recursos se van a necesitar? Es lo que normalmente se conoce como planificación operativa. Y cuando uno piensa en el presupuesto público, en algún momento quizás ustedes van a ver algunas cosas básicas sobre esto en la cursada, cuando uno piensa en el presupuesto público, la formulación presupuestaria también toma este hemisferio izquierdo de la cadena. O sea, para obtener tales productos, qué tipo de recursos se requieren y cómo se organiza eso de acuerdo a las reglas del presupuesto público, del presupuesto, por ejemplo, el presupuesto por programa, que tiene la vocación de expresar los procesos productivos de las instituciones, es lo que se conoce como formulación presupuestaria. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes en este enfoque la centralidad que tiene el concepto de producto. Porque el concepto de producto, de alguna manera, es el eslabón de enlace
entre la planificación estratégica, la planificación operativa y la formulación presupuestaria. Esto es una de las ventajas que tiene, que brinda el modelo, ¿no? También permite entender este tipo diverso de abordaje que se hacen sobre el sector público. Ustedes saben que una de las cosas que suele suceder en el sector público es que frecuentemente la planificación suele ser muy débil, o que cuando hay planificación suele haber una ruptura entre la planificación y el presupuesto. Entonces el presupuesto en realidad no condice con lo que se dice o se pretende hacer en el marco de la política pública que lleva adelante un organismo. Cuando en realidad el proceso productivo debería ser uno solo y sobre él deberían aplicarse todos estos enfoques, ¿no? O sea, esto permite de alguna manera como... Ahí te preguntan... ¿Sí? No, dale, Anita, dale. Te preguntaban si podías repetir los tres elementos. Los tres elementos. Las tres dimensiones, entiendo que entiendo que, claro, sí. Estratégico, operativo y presupuestaria. Entiendo que... Bueno. Sí. Lo digo así, lo voy a decir así, miren. Uno podría pensar que la cadena de valor tiene como dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, digamos, ¿no? Todo lo que yo quiero alcanzar en términos de impacto, de transformación en el terreno de la sociedad, es lo que va a estar más ligado a lo que podemos llamar la planificación estratégica pública. Entonces, definir el perfil de producción, o sea, los productos que yo quiero brindar y los resultados e impacto que quiero lograr, es parte de lo que uno podría llamar planificación estratégica, y normalmente es una responsabilidad de la conducción política de un organismo. Ahora luego, para obtener esos productos que yo definí, qué tipo de operaciones, cómo van a ser las operaciones, el diseño de operaciones y de los recursos que se van a utilizar, es lo que se llama planificación operativa. Y en ese mismo hemisferio izquierdo está lo que llamamos formulación presupuestaria. Y lo que decía es que el producto es el eslabón de enlace entre estas tres miradas, entre estos tres abordajes del proceso de trabajo de una institución pública, ¿no? La planificación estratégica implica definir de alguna manera el perfil de producción, la planificación operativa parte de la producción para ver cómo va a diseñar sus operaciones para asegurar ese perfil de producción, y la formulación presupuestaria intenta que el presupuesto esté formulado de manera tal de que los recursos, de asegurar que los recursos estén en tiempo y forma según requiera el proceso productivo de una institución. ¿Sí? Bien. Jorge. Yo puedo hacer infinidad de preguntas a una institución a partir de acá. No sé por qué se me cruzó por la cabeza un proceso de planificación que hace muchos años hicimos en el hospital de Gonet, ahí a la entrada de La Plata, y por ejemplo, una de las cosas que pasaba era que era muy relativamente fácil identificar la producción del hospital en términos de consulta, distintos tipos de consulta, estudios, internaciones. Sin embargo, cuando uno iba hacia el campo de los recursos, uno veía, por ejemplo, que el director del hospital podía controlar y planificar algunos recursos, pero otros recursos eran administrados centralizadamente por el propio Ministerio de Salud, como por ejemplo el personal. Entonces el director del hospital no tenía prácticamente gobierno sobre recursos que eran críticos para el tipo de producción que debía llevar adelante. Bueno, todas las últimas propuestas que ustedes van a ver de las últimas décadas van a hacer hincapié, más que en los productos, van a hacer hincapié en los resultados. Y esto es una gran influencia que ha tenido el tan criticado New Public Management, que es el tema del enfoque hacia resultados, como ustedes seguramente van a escuchar hablar de gestión por resultado, presupuesto por resultado. En las últimas décadas pareciera ser que todo tiene que estar orientado a resultados. Desde mi perspectiva, el factor más crítico de todo esto que estamos viendo es el concepto de producto. Bueno, pero vamos a seguir. Otra ventaja que da este modelo es que permite identificar muy claramente
los indicadores, ¿no? Para poder hacer seguimiento o evaluación de políticas. Así, vamos a hablar de indicadores de impacto, vamos a hablar de indicadores de resultado, que tiene que ver con los efectos que se quieren lograr, digamos, de una determinada prestación de bienes o servicios. Vamos a hablar de indicadores de producción y vamos a hablar de indicadores de recursos. En estas cosas de la política pública, de la planificación, hay una fuerte moda últimamente con el tema de indicadores, ¿no? Todo pareciera ser que es más riguroso si tiene muchos indicadores. Bueno, en realidad, los indicadores que uno necesita no son más que aquellos que permitan informar los procesos de producción que uno ha decidido llevar adelante y los impactos que uno está queriendo lograr. También uno puede pensar en indicadores, no me voy a detener mucho en esto, supongo que en algún momento ustedes lo verán más detenidamente, en indicadores que son relaciones entre los distintos eslabones de la cadena. Por ejemplo, los indicadores que vinculan los recursos a los productos, ¿sí? Son indicadores que pueden ser indicadores de eficiencia o indicadores de calidad de los procesos, o los indicadores que vinculan los productos con los resultados y los impactos, suelen ser indicadores que se llaman de eficacia. Pero digamos que la cadena nos da un mapa para poder pensar los indicadores de la intervención que está haciendo un determinado organismo sobre un determinado problema social. Jorge, una cosa que pensaba, ya sé que vas para ese lado, pero tal vez está bueno como generar algún ejemplo ahora para que ellos puedan ir viendo en este ejemplo que vamos viendo del coronavirus y las políticas en relación a la pandemia, bueno, cómo se vería la cadena si uno tomara este ejercicio. A ver, veamos en principio algún ejemplo muy simple vinculado con esto, ¿no? Por ejemplo, ustedes vieron la famosa discusión que se ha dado en todos estos días respecto de los test, de las pruebas de coronavirus. ¿Sí? El testeo de casos sospechosos es claramente un tipo de producto que el sistema de salud brinda en la emergencia. ¿Sí? Esos productos que brindan, obviamente van a tener una variedad de efectos. Primero me va a permitir identificar los casos positivos para ver si son casos que requieren de uno u otro tipo de tratamiento, de aislamiento y o de tratamiento. El testeo es un producto. Y yo tengo que organizar ese testeo en lo que podemos denominar genéricamente operaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en torno a esto, que aparece como muy simple, yo tengo que empezar a tomar una serie de definiciones. Entonces, ustedes vieron que hay discusiones entre los distintos países respecto de cómo deben ser los testeos. Si los testeos deben ser masivos, si los testeos deben ser solamente relacionados con casos sospechosos, y en todo caso, cómo se define el caso sospechoso, y dónde se deben hacer esos testeos. No sé si ustedes recordarán que al principio, en el caso de nuestro país, los testeos, los test, las pruebas se hacían exclusivamente en el Malbrán, ¿sí? Porque otras alternativas de testeos más rápidos, eran frecuentemente daban lugar a falsos positivos o falsos negativos. La operación luego se complejizó y el Malbrán lo que hizo fue comenzar a descentralizar los testeos a determinados hospitales del interior, ¿no? Estas son como características que asumen la operación vinculada al testeo. Pero, por ejemplo, ese es un claro servicio central que está brindando hoy el sistema de salud. Ahora, vinculado con eso está el tema del tratamiento de los casos críticos. El tratamiento de los casos críticos y la evaluación de cuánto puede ser necesario
con qué volumen de producción yo voy a tener que tener para poder satisfacer la demanda potencial que yo tenga sobre esto en los próximos meses. Y acá viene la discusión de la cantidad de camas en los hospitales o la cantidad de respiradores que tengo que tener disponible para poder hacer esos tratamientos. Todo esto es objeto de planificación y uno lo puede representar claramente tomando como instrumento, digamos, la cadena de valor y puede establecer indicadores, ¿no? Bueno, pero vamos acá a una cosa. A partir de ahora, lo que yo voy a hacer, como para que ustedes lo tengan en cuenta, es, hasta ahora dije que la cadena de valor es un modelo que tiene sus cosas positivas y sus aportes. Ahora lo que voy a hacer es empezar a hablar de las limitaciones que tiene el modelo de cadena de valor. ¿Sí? A ver, lo primero que sucede con la cadena de valor y que este tipo de graficación y de abordaje tan simplista que suele tener el concepto de cadena de valor no nos dice, es que la relación entre los componentes de la cadena de valor son de naturaleza muy diferentes. Por ejemplo, la relación que existe entre los recursos y los productos parecían ser una relación, lo que se llama una relación técnica de insumo-producto. Yo puedo saber con cierta precisión qué insumos voy a necesitar para asegurar determinados servicios o determinados bienes que voy a prestar a la población. Hay una relación que es cognoscible y que es una relación de tipo técnica, que depende del proceso de la tecnología de producción que yo tenga. Entonces yo sé, por ejemplo, que para poder abordar una determinada población voy a necesitar determinada cantidad de métodos de testeos y determinada cantidad de profesionales para que puedan hacer los tests y determinada cantidad de reactivos para que esos tests puedan ser llevados adelante y determinadas instalaciones en laboratorio para poder llevar adelante los tests. Hay una relación técnica que permite ser conocida. Muchas veces las instituciones públicas no conocen bien sus relaciones de insumo-producto, muchas veces ni siquiera tienen muy en claro qué producen, pero lo que se da en este hemisferio izquierdo de la cadena es un tipo de relación técnica que la caracterizamos como relación de insumo-producto y que es cognoscible. Sin embargo, la relación que se da entre los productos, los resultados y los impactos, ya es una relación completamente diferente. Esa relación es una relación que está caracterizada básicamente por la incertidumbre. O sea, yo sé que si tengo determinados recursos voy a lograr determinados productos, pero la verdad es que yo nunca sé si los productos que yo estoy tratando de asegurar, los bienes y servicios, realmente van a tener los efectos que yo estoy pensando. ¿Sí? Y es más, les doy la noticia de que frecuentemente en las políticas públicas esos efectos no suelen darse, o suelen darse en proporciones diferentes, o suelen darse de manera diferente a lo que uno ha previsto. Por eso a esas relaciones entre los productos y los resultados e impactos nosotros lo llamamos hipótesis de política. Es una conjetura. Yo pienso que estos bienes y servicios van a lograr estos resultados e impactos, pero es realmente incierto, ¿no? Como cualquier hipótesis. Yo siempre, siempre doy un ejemplo. Ustedes vieron que yo di hasta ahora ejemplos que tienen que ver con salud y con educación, porque son los ejemplos más simples, son los ejemplos más fáciles de entender, ¿no? Y parece que son más claros. Sin embargo, en relación a esto siempre doy un ejemplo. Estuve hace unos años atrás haciendo un trabajo en Guatemala, en el Ministerio de Salud de Guatemala, y me llamó poderosamente la atención los indicadores
tan dramáticos de salud que tiene Guatemala. Tiene, por ejemplo, la tasa de mortalidad materna más alta de Latinoamérica, exceptuando Haití. Es la más alta, es una tasa que en la época que yo estuve era de 250 mujeres cada 100.000 niños nacidos vivos, que es una barbaridad. En ese momento en Argentina esa tasa estaba en 39, una cosa así. Y claro, cuando uno se... La mortalidad estaría por el lado de la tasa de mortalidad, sería un indicador de resultado o de impacto, digamos, ¿no? Cuando uno se pone a ver los productos que están asociados con la tasa de mortalidad, o con la mortalidad materna, mejor dicho, claro, uno dice, acá son esenciales ciertos productos, como por ejemplo, ciertos servicios, como por ejemplo, el control de las embarazadas para prever riesgos. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud prevé que tiene que haber 5 controles durante el embarazo. Y, por ejemplo, el parto en instituciones de salud. Bueno, ustedes saben cuánto era en ese momento, estoy hablando de hace por lo menos 12 años atrás, ¿no? El porcentaje de partos atendidos en instituciones de salud en Guatemala. Había 2 mediciones. Una decía que los partos atendidos en instituciones de salud eran del 20%. Y otra medición, mucho más benigna, decía que ese porcentaje era del 40%. En cualquiera de los dos casos, el 80% de los partos o el 60% de los partos eran atendidos por comadronas, ¿no? Por comadronas fuera de las instituciones de salud en las condiciones que se pudieran. Y el control de embarazadas era relativamente aceptable en los centros urbanos, pero luego la cobertura de los programas de control de embarazo era prácticamente ínfima, inexistente. O sea, prácticamente no había control del embarazo. Entonces, uno dice, para poner esto en contexto de la cadena de valor, si me sitúo en el eslabón de productos, si la cantidad de partos atendidos en instituciones de salud es tan baja, y si la cantidad de control del embarazo es tan bajo, es lógico que yo tenga luego como impacto una alta mortalidad materna, ¿no? Hay una relación, si se quiere, de causalidad ahí. Bueno, yo les traje ese ejemplo porque lo que quería contarles era que de Guatemala yo me tomo un avión y me voy por otro trabajo a República Dominicana. Y en República Dominicana la situación era completamente diferente, ¿no? Yo me fui, no iba a trabajar en el sector salud, pero averigüé, porque venía muy, muy, muy conmovido por lo de Guatemala. Y en Dominicana, que es una isla pequeña, que uno puede estar de una punta a otra de la isla en 4 horas, que tiene una buena estructura de hospitales, que a diferencia de Guatemala, no tiene gran variedad de etnias, como ocurre en Guatemala, con lenguas diferentes y viviendo en lugares en donde la accesibilidad a los servicios de salud es casi imposible porque la red vial es muy precaria y viven en el medio del monte. En Dominicana eso no ocurre. Uno tiene acceso a los hospitales, la isla es una isla plana, uno puede ir de una punta a la otra de la isla sin problema. Y entonces los partos institucionales en Dominicana son del 98%. Fíjense qué diferencia respecto de Guatemala. 98% de los partos en instituciones de salud. Y en la cobertura del control de embarazo es del 95%. O sea, una realidad completamente diferente. Sin embargo, cuando uno va a ver la tasa de mortalidad materna, la tasa de mortalidad materna era igual, prácticamente igual que la de Guatemala. Es decir, a pesar de que ahí la producción pública era diferente en términos de atención del parto y en términos de control de embarazo, la tasa era igualmente alta. Es decir, ¿por qué traigo esto? Porque cuando uno mira, por ejemplo, una situación como la de Guatemala, rápidamente uno dice, bueno, es que la hipótesis de intervención debería ser aumentar los partos institucionales y aumentar el control del embarazo, ¿no? Sin embargo, en algunos lugares, aunque se haga eso,
parece ser que los efectos que se dan no tienen que ver con los previstos. Por eso mi insistencia en que el hemisferio derecho de la cadena es un hemisferio en donde las relaciones son sumamente inciertas. Y aun cuando parecen evidentes, como sucede con los casos de salud, de educación, que son más claramente comprensibles, muchas veces los efectos buscados no se dan. Por eso yo hablo de hipótesis de política y digo que la relación que se da entre productos, resultados e impacto es de naturaleza diferente a la relación que se da entre recursos y productos. Sin embargo, el modelo de cadena de valor lo presenta como una secuencia lineal de relaciones causales que pareciera de sentido común que si la cadena de valor está bien formulada, así se deberían dar las cosas. Bien. Entonces, yo quiero ahora hablar de algunas limitaciones. La primera es esto que les comentaba recién. El modelo de cadena de valor puede inducir a confusión sobre la naturaleza de las relaciones que hay entre sus componentes. En tanto, en el hemisferio izquierdo de la cadena de valor, las relaciones son duras y son relaciones técnicas de insumo-producto, muy importante conocerlas y manejarlas bien, pero son conocibles, son duras. En el hemisferio derecho se trata de relaciones inciertas, que son las relaciones que llamamos hipótesis de política. Y eso queda de alguna manera invisibilizado en el modelo de cadena de valor. El otro tema, que es el que me gustaría discutir en lo que nos queda del encuentro, es el sesgo productivista que tiene la cadena de valor. Como bien señalaba Flor hoy, este modelo sirve también para analizar una organización privada porque viene del sector privado y porque viene de la organización de las empresas de producción. Y por lo tanto el concepto central, que a mí me parece que aporta mucho para pensar el sector público, pero el concepto central es el de producto, solamente el de producto. O sea, la cadena de valor tiene claramente un sesgo productivista. ¿Sí? Y eso hace que no permita expresar las distintas formas de intervención que tiene el Estado sobre los problemas públicos. El Estado no hace solamente prestación de bienes y servicios. Eso es una parte de lo que el sector público lleva a cabo cuando enfrenta problemas públicos. Y una tercera, digo para tratar de subsumir las limitaciones solamente en tres, digamos, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a discutir más, es el carácter lineal. Si ustedes ven ese modelo tan sencillo, y que por sencillo muchas veces seduce tanto, es como si simplifica en exceso el proceso de producción de políticas públicas, ¿no? La política pública se reduce entonces a una cadena, como su nombre lo dice, a una relación lineal entre recursos, productos, resultados e impacto. Y la verdad es que la cosa es mucho más compleja que lo que uno puede representar en el modelo inicial de cadena de valor. Por eso es que uno puede decir que la cadena de valor es un modelo muy simple, que por simple aporta una serie de ventajas en la lectura de las políticas públicas, pero que en realidad tiene numerosas limitaciones. Y lo que yo intento hacer es ver de qué manera podemos irnos del modelo de cadena de valor público, tratando de recoger sus aportes, ¿no? Pero irnos hacia un modelo que yo llamo de análisis de la acción estatal, y que es un modelo más complejo. Hice toda la introducción que hice hasta ahora porque quiero reconocer que ese modelo complejo reconoce un poco la lógica de la cadena y toma mucho de la cadena de valor, ¿no? Pero que ya no estaría dispuesto a llamarle cadena de valor público. Lo que voy a hacer para comentarles el modelo es tratar de complejizar la lógica de la cadena de valor, tratar de complejizar la lógica vertical y tratar de complejizar la lógica horizontal. ¿Sí? Y voy a empezar por la lógica horizontal. Para eso les voy a hacer una referencia a los artículos que ustedes tienen. El artículo en donde yo intento complejizar
la lógica horizontal es este, que creo que ustedes lo tenían para hoy. Espérenme que me vaya para arriba. Este, que se llama cadena de valor público y planteamiento estratégico, limitaciones y virtudes del modelo. Eso intenta complejizar la lógica horizontal. Y el artículo en el que se intenta complejizar la lógica vertical es este, que se llama modelo de agregación de valor público, y es un fragmento de un artículo más largo que escribí sobre políticas públicas y planificación y presupuesto. Te digo para que se orienten en los artículos que ustedes tienen después para poder seguir esto que estamos viendo, ¿sí? Bueno, vuelvo a la presentación. Jorge. Sí. Nosotros venimos trabajando mucho con las y los estudiantes de cómo en este momento nosotros vamos viendo que la política pública se va ajustando en tiempo real, ¿no? Entonces, fíjense que lo que tenemos acá es la oportunidad de ver la reflexión que hace una persona, en este caso Jorge, que conceptualiza algo y sigue trabajando y le da otras vueltas. Si yo hubiera tenido que dar el teórico de cadena de valor, tal vez hubiera sido más esquemática de lo que está haciendo Jorge. Jorge está yendo todo el tiempo entre su propia producción, las limitaciones de lo que él vio, cómo la escritura en años va modificándose. Entonces, me parece interesante también ver, porque lo que estamos viendo es como el cambio de un cientista social que va produciendo y va generando nuevos materiales a la luz de otros conocimientos, ¿no? Me parecía que estaba como... No tiene que ver con cuestiones de contradicción, sino que tiene que ver con cuestiones de producción sobre contradicciones y consensos que se van generando cuando uno va poniendo esto en tensión con la realidad. Porque si hay algo que tiene Jorge, que tal vez yo no lo dije al principio, que es un experimentado gestor público. Hace muchos años que él viene trabajando en distintos lugares de la cadena de producción de política pública, ¿no? Entonces estamos viendo esto, no solo la cadena de valor desde lo esquemático, sino accediendo a materiales que están producidos este año, el año pasado, hace 2 años, hace 5, distintas situaciones, ¿no? Eso quería decir. Lo que estás diciendo, María, es que me contradigo todo el tiempo, digamos. Bueno, sí, efectivamente hay como una especie de reflexión, de discusión y de reflexión viva sobre este tipo de cosas, ¿no? Me meto en la lógica horizontal. La primera complejidad que tiene la lógica horizontal es que de producto hacia la derecha, o sea, en la lógica, en el campo de las hipótesis de política, nunca o muy pocas veces tenemos una cadena. Normalmente lo que tenemos es una relación de red. Es una relación reticular. No le den bola a la complejidad del dibujito. Lo que quiero decir simplemente es que frecuentemente los resultados de política son resultado de más de un producto. Y frecuentemente de más de un producto de diversas instituciones públicas. Ni siquiera son de una sola institución pública, ¿sí? Y dicho de otra manera, o mirándolo de otro modo, también podría decir que muchas veces un producto tiene más de un resultado, y tiene más de un resultado en diversos campos de política pública, ¿sí? Doy un ejemplo, y después me voy y en un rato me voy a contradecir. Doy un ejemplo. La asignación universal por hijo tiene efectos o resultados en más de un campo de política pública. Es, por un lado, un complemento de ingresos en determinados sectores de la población. Por otro lado, tiene cierto resultado o impacto en el campo de la política educativa. Y por otro lado, tiene cierto resultado o impacto en el campo de la salud.
O sea, es una acción estatal que tiene efectos en más de un sector de política. Es decir que, en general, siempre la relación entre los bienes y servicios, los resultados y los impactos, suelen ser de carácter complejo y reticular. No solamente incierto, sino que suele ser de carácter complejo y reticular. Y entonces acá me permito una reflexión que no tiene que ver exactamente con esto que me pidieron que desarrolle, pero lo quiero decir igual. Es el tema de nosotros debemos, en la mirada que hagamos sobre la política pública, superar por lo menos dos o tres barreras en la mirada. Por un lado, no nos podemos restringir cuando pensamos en política pública a una institución. En general, las políticas públicas involucran a más de una institución. Y tampoco nos podemos circunscribir al concepto de sector de política. Yo, en la medida que avanzan los años, cada vez uso menos el concepto de sector de política y uso cada vez más el concepto de campo problemático. O sea, las políticas públicas lo que hacen es responder a campos de problemas públicos o a condiciones negativas de la sociedad que se han transformado en una cuestión social, para decirlo en términos de O'Donnell y de Oslak, ¿no? Cuando un problema llega a ser un problema público, se transforma, se construye como problema público, siempre viene asociado a una serie de problemas. Y esos problemas responden, en realidad, si uno lo mirara desde la mirada sectorial, a distintos sectores de política. Entonces, en realidad, las políticas públicas responden a campos problemáticos, que además van variando con el tiempo, porque la construcción social de los problemas va variando con el tiempo. Entonces, no creo que tenemos que escaparnos de los abordajes que nos quieren circunscribir a una sola organización, a un esquema muy simple de descripción de las políticas, porque la verdad es que son complejas. Si uno tuviera que ver, ahora vamos a meternos más en algunos ejemplos de la pandemia, María, pero si uno tuviera que ver, por ejemplo, está bien que es una situación de crisis bastante fuerte, pero si uno tuviera que ver los temas vinculados al abordaje de la pandemia del COVID-19, uno va a ver que en realidad las acciones que se hacen en términos de salud y de prevención sanitaria son acotadas, son las más acotadas. Si uno mira la cantidad de acciones que está haciendo el Estado, la mayor cantidad de acciones están en otro campo de política. Y tienen que ver con las pymes, tienen que ver con los monotributistas, tienen que ver con la población y el acceso a los alimentos, tienen que ver con un montón de cosas que exceden grandemente el campo sanitario. Eso que uno puede ver muy claramente en un momento de crisis, en una coyuntura de crisis, es en realidad la naturaleza permanente de las políticas públicas. Por eso yo me voy cada vez más del concepto de sector de política y tomo esta idea de campo problemático. Bien. Voy a pasar de largo los ejemplos, pero digo, también los problemas sociales se retroalimentan entre sí, o sea que los resultados y los impactos tienen relaciones que de alguna manera van mucho más allá de una mirada lineal, ¿no? Bien. Esa es una primera, un primer señalamiento. De producto para la derecha, no tenemos una cadena, tenemos una red y es una red compleja. Además de incierta. De producto para la izquierda, también tenemos una red. Cuando uno empieza a mirar una organización, va a ver que en realidad esos procesos productivos que tan ligeramente yo puse al principio como operación, recursos, productos, en realidad tienen una estructura complejísima dentro de una institución. Y cuando una institución frecuentemente tiene problemas y no funciona, lo que se traba es esta red. O sea, hay distintos tipos de productos, hay productos que son internos, que son intermedios, que se condicionan entre sí. Frecuentemente uno tiene que hacer una lectura, un mapeo de los procesos productivos dentro de una institución para poder organizarlos, ¿no? Es una cosa como básica. Esta red después va a ser importante para pensar cómo se organiza y se estructura el presupuesto de una institución. Esto que ustedes me escuchan a mí decir, mirá, la complejidad de un proceso productivo, el presupuesto de una institución, son cosas que son un palo, son aburridísimas, ¿no?
En realidad les quiero decir que en torno a eso se dan una cantidad de conflictos enormes. Y para poder abordar la dimensión política que tiene el presupuesto o la dimensión política que tiene los procesos productivos internos de las instituciones, uno de los recursos de poder es tener mucho conocimiento sobre cómo ocurren estos procesos. El que conoce cómo ocurren estos procesos, el que conoce dónde se consumen los recursos, el que conoce cómo, cuánto, con qué calidad y con qué cantidad están surgiendo los productos intermedios, es el que maneja poder dentro de una institución y mejor juega el juego de la dimensión política de la producción pública. Por eso yo hago tanto hincapié en esto. Esto nos aleja la idea de la dimensión política como solamente asociado a una actividad artesanal o de rosca, y nos lleva mucho más a cuestionarnos cómo es el manejo nuestro dentro de los procesos productivos para manejar adecuadamente la dimensión política de las organizaciones públicas. Y conocer esto es fundamental para cualquiera de nosotros. El que no conoce esto está en una posición asimétrica o inferior respecto de lo que sí son expertos o conocen muy bien estas cosas. Bien, esta es un poco la lógica, perdón, lo voy para atrás, esta es un poco la lógica que tiene el tema de complejizar la cadena hacia la derecha y hacia la izquierda, o sea, en su lógica horizontal. Ya no estamos hablando de cadena, estamos hablando de redes, y eso requiere que yo haga un proceso de conocimiento de las instituciones y de los efectos de las cosas que hacen de una manera bastante rigurosa. Ahora me voy a meter en la lógica vertical. ¿Cómo complejizar la lógica vertical? Y básicamente el chiste de complejizar la lógica vertical es esto que dije en un momento al pasar. No solamente bienes y servicios es lo que aporta o lo que genera el sector público cuando aborda problemas sociales o problemas públicos. Entonces, acá yo digo, cuando el Estado, cuando el sector público va a abordar problemas públicos, tiene algunas pocas herramientas de intervención, pero variadas, y las puede combinar de manera muy diversa y de manera muy rica. Yo diría que tiene cuatro formas de intervenir sobre los problemas públicos. El Estado, que en realidad, mucho más allá de la discusión con el neoliberalismo de cuál debe ser su tamaño, lo cierto es que el Estado está permanentemente presente en nuestras vidas, ¿no? Es decir, desde que uno se levanta hasta que se acuesta, uno está atravesado por intervenciones estatales. Sin embargo, si uno lo piensa bien, esas formas de intervenir no son muy variadas, o sea, son pocas, pueden ser variadas, pero son pocas. Una es lo que habíamos visto antes, la producción de bienes y servicios. La producción, la función de producción pública. Eso es una forma de intervenir. El esquemita que habíamos visto inicialmente, ¿no? ¿No? O sea, yo genero bienes y servicios para obtener determinados resultados e impacto. Ahora, hay otra cosa más en la producción que el modelo de cadena de valor no lo recoge, que es que el sector público no solamente produce bienes y servicios para entregar a la población, sino que también en una función que es muy propia del sector público, que es la función de acumulación, lo que hace es formar capital fijo. Estoy usando un término económico, pero que ya mismo lo explico. No solo produce bienes y servicios, prestaciones que entrega a la población, sino que además forma capital fijo, es decir, lo que hace es incrementar su capacidad de producir bienes y servicios llevando adelante inversiones de carácter público. Estas inversiones son, voy a poner el ejemplo, un ejemplo sencillo para que se entiendan, aunque la cosa es mucho más compleja.
Si yo acá tengo la producción de bienes y servicios en la graficación de arriba, y supongamos que esos bienes y servicios son la atención de salud, las consultas externas y las internaciones en el sector salud, si yo lo que hago es construir nuevos hospitales para poder brindar más y mejores bienes y servicios en el segundo nivel de atención del sector salud, yo lo que estoy haciendo es formando capital fijo. Los hospitales yo no se lo entrego a la población, es lo que me sirve a mí para entregar bienes y servicios. Amplío la capacidad de producción del sector público. Eso es la inversión pública. Y esto sí que es central en cualquier planteo de Estado, ¿no? Porque la desfinanciación o el fortalecimiento del Estado y la inversión pública es central respecto del rol que puede cumplir el Estado. Nosotros hemos tenido mucho deterioro en el sector salud, ¿no? Cuando nosotros vemos que el gobierno actual dice estamos construyendo hospitales de campaña para prever el pico de la pandemia, en realidad lo que está haciendo es generando capital fijo para poder tener más atenciones, porque el sector salud ha sido un sector bastante desfinanciado, ¿no? Salvando la diferencia, algo similar pasó en Italia, por eso en la última década, por eso los resultados que tuvieron, ¿no? Además de haber abordado tardíamente la prevención. Entonces, cuando yo hablo de producción, tengo que tener claro que no me refiero solamente a bienes y servicios, sino también a inversión pública. Esto se suele llamar inversión pública, bienes de capital, esos son los sinónimos que se suelen usar. Les quiero decir entonces que cuando yo estoy interrogando una política pública, cuando estoy tratando de sacar la foto de la política pública, no solamente voy a empezar a ver qué bienes y servicios genera esa política pública, a quién los dirige, en qué cantidades y en qué calidades está llevando adelante eso, sino que también me voy a preguntar cuál es el perfil en relación a la inversión pública, cuál es el perfil de inversión pública que tiene esa política. ¿Sí? Digo, es diferente construir 7.000 escuelas que no construir ninguna, ¿no? Cuando se lleva adelante una política pública. O sea, el perfil de producción, de inversión pública es fundamental. Bueno, en realidad, ustedes, tal como yo lo puse acá, esto está graficado como si fuese un producto intermedio. Muchas veces la inversión pública tiene sus propios resultados e impacto, como puede pasar, por ejemplo, con la red vial, por ejemplo. La red vial es una inversión pública que no se hace solamente para poder brindar más bienes y servicios, sino que tiene su propio impacto en la sociedad, en la calidad de vida, en el bienestar de la población y en la economía privada. Bien, en producción pública tenemos estas dos cosas. Luego tengo una forma de intervención típica del Estado que tiene que ver con la función de distribución directa que tiene el Estado. Todos sabemos que el Estado, además de brindar bienes y servicios, cumple una función de redistribución del ingreso. Esa redistribución del ingreso puede darse de manera indirecta, como puede ser brindando determinados servicios gratuitos a la población, o puede brindarse de manera directa. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con la producción? Bueno, la diferencia es que no hay producción, es distribución de recursos. O sea, si antes nosotros decíamos que un producto es el resultado de una combinación de insumos, pero es un resultado que es cualitativamente diferente a los insumos, acá no. Con lo que yo tengo en la distribución directa es que yo tengo recursos en una cuenta y esos recursos pasan a otra cuenta, a cuenta de individuales o de sociedades. Por ejemplo, ¿qué sería una prestación dineraria? Una prestación dineraria, que es el nombre que toma, digamos, la acción estatal vinculada a la distribución directa, es, por ejemplo, la UH. ¿Sí? La UH no es bienes o servicios. Es una prestación dineraria que lo que lleva adelante es una decisión de distribución directa del ingreso. Lo mismo pasa con las jubilaciones. Lo mismo pasa con
las becas, ¿no? O sea, uno puede decir, por ejemplo, la política educativa se constituye en principio con un determinado perfil de inversión, de prestación de servicios, cantidad de chicos matriculados que reciben el servicio de educación primaria. Y también con puede tener determinado perfil de inversión pública, la cantidad de escuelas que se construyen o que se reparan. Y también puede tener un perfil de distribución directa, por ejemplo, una política de becas para que los chicos puedan asistir a la escuela, ¿no? Entonces, yo ya no me estoy preguntando solamente por los productos en una política pública. Estoy preguntando por su perfil de producción, pero también por su perfil de inversión pública, pero también por su perfil de distribución directa del ingreso, ¿sí? ¿A ustedes se les ocurre algún otro ejemplo doy un ejemplo de distribución. El ingreso, ¿cómo se llama? IFE. El ingreso familiar de emergencia, de 10.000 pesos. Y justo ahí te preguntaban si podía hacer un ejemplo ese. Perfecto. El IFE es un ejemplo de distribución directa. Eso no es producción en el sentido estricto, no es bienes y servicios, es distribución del ingreso. El IFE, los 10.000 pesos al que accede a determinada población que cumple con determinados requisitos, son prestaciones dinerarias que están dentro de la función de distribución directa del ingreso. Es recurso que está en una cuenta del Estado y pasa a manos de particulares. ¿Se les ocurre otro ejemplo? Acotan si seguro de desempleo o los créditos para monotributistas también pueden ser ejemplos. La prestación de desempleo sí. El crédito en realidad es un servicio de acceso al financiamiento. ¿Sí? Yo le puedo poner una tasa menor, pero digo, en realidad van a tener que devolver el crédito. O sea que eso es financiamiento más que distribución directa del ingreso. Facilidad de acceso al financiamiento. ¿Pero algún otro ejemplo se les ocurre? Bueno, las jubilaciones, ¿no? Las jubilaciones es prestación dineraria, distribución. Acá me dice que acá hay otro... Te dicen las computadoras del Conectar Igualdad o el Progresar, preguntan. Bárbaro. No. Las computadoras del Conectar Igualdad en realidad es una entrega de bienes. Está dentro del anterior. Es una entrega de bienes. Es bienes o servicios en la prestación de bienes y servicios. Acá estamos hablando de transferencias de recurso monetario. Les voy a poner otro ejemplo. Y el Progresar, te preguntan, Progresar, tarjeta alimentaria, pensiones por discapacidad, excombatientes de Malvinas, pensiones no contributivas. Para que lo leo yo, porque si no, viste, no me voy a acordar así. ¿Para dónde está esto? Tengo que abajo. Sí. ¿A dónde está esto? Con el cursor abajo, tenés que ir al lado de compartir pantalla. Yo quedo antipática, dice, pero no me anda el audio, no, eso no es. Pensión por discapacidad es prestación dineraria, es distribución directa del ingreso. La tarjeta alimentaria no, la tarjeta alimentaria es un mecanismo de acceso a bienes, ¿sí? Está en el medio, podría ser también, porque hay un determinado cupo de dinero con el que pueden usarlo. Las pensiones no contributivas es prestación dineraria. El progresar es, en realidad, acceso a un bien, digamos, ¿no? Es un mecanismo de acceso. ¿Cómo? ¿Cómo? No escuché. Bueno, los créditos que yo decía, los 150.000 pesos a monotributista, aunque sea a tasa cero, lo cual implica una cierta redistribución, pero el mecanismo, la forma de intervención, es acceso al financiamiento. Y el IFE, sí. Pero les digo algo más que no es tan simpático como todas estas cosas que vimos. Los subsidios a empresas es distribución directa. También es prestación dineraria. Es dinero que está en una cuenta y que va a otra cuenta. Esas prestaciones dinerarias a empresas pueden estar más justificadas o menos justificadas. Pero también es... prestación directa, prestación dineraria, distribución directa. ¿Sí? Ahora vamos a ir después al catálogo de productos de la crisis y vamos a identificar ahí
qué otras cosas aparecen de las cosas que estamos viendo. ¿Cómo hago para volver? Me quedaron algunos sin responder, que era el Hacemos Futuro y el boleto universitario, si sería parecido a la tarjeta alimentaria. El boleto universitario es parecido a la tarjeta alimentaria, exactamente. El boleto universitario es una forma de acceso al servicio de transporte, ¿no? Pero pasa que el transporte es de terceros. ¿El Hacemos Futuro cuál es? El que era la Argentina Trabaja. Es el programa de transferencia condicionada a capacitaciones. Todos los programas de transferencias condicionadas, en la medida que sea transferencia dineraria, digo, porque hay veces que lo que se entregan son herramientas o cosas por el estilo, pero en la medida que sea transferencia dineraria, estaría dentro de esta función de distribución directa que se expresa en prestaciones monetarias. Y en donde siempre la operación, esto también sirve para identificarlo, siempre la operación es una sola, es transferencia. ¿Sí? Bien. Por eso, pensaba, como haciendo una recapitulación por la hora, estamos en las 5:20, que tal vez se podría terminar la cuarta, la de entiendo la parte normativa, y a partir de ahí poder meternos en los ejemplos para poder tener el cierre de temas, si te parece. Porque estas dos últimas me interesan particularmente. Vamos al tema de regulación. El sector público o el Estado, cuando interviene, una de las cosas que suele hacer de forma permanente es el tema de las regulaciones. O sea, no todo es prestación de bienes y servicios, ni siquiera prestación de bienes y servicios e inversión pública, y tampoco prestación solamente producción pública y prestaciones dinerarias, por más importante que sea. Gran parte de la intervención estatal está relacionado con la regulación. ¿Qué es la regulación? La regulación no es más que, me estoy tratando de pasar un poco más rápido, no es más que... Igual ahora no estás compartiendo, no se está viendo la pantalla compartida, ¿eh? Tenés que volver a eso. Ay, ¿por qué no se ve? Lo cerraste para ver el chat. Qué cosa. Compartir. Compartir. Ahora sí ven, ¿no es cierto? Sí, ahora sí. Bueno, la regulación, decía. ¿Qué es la regulación? La regulación no es más que el establecimiento de una regla de juego que lo que intenta es regular el comportamiento de terceros, ¿sí? Frecuentemente las regulaciones, por lo menos las más duras, están asentadas en normas, ¿no? Normas cuyo propósito es pautar el comportamiento de terceros. Doy un ejemplo. A ver, me vengo acá, porque yo la veo ya ansiosa a María. ¿Estás ansiosa, María? No, no me digas que se vio. Estaba haciendo gestos. ¿Se vio o no? Me muero, lo explico entonces. Vamos al tema este del catálogo de servicios. No. Es la situacionalidad. Acabo de ver a mi nieto que me mira con cara de te estoy viendo, entonces no pude aguantar y bueno, lo saludé. Disculpen la cotidianeidad del estar en casa. María, te recuerdo que esto queda grabado, se sube a YouTube y después lo ve toda la comunidad universitaria. Me conoces, yo te lo sé mucho. Esto ustedes saben que es una publicación de la Jefatura de Gabinete, en donde lo que hace es compendiar las acciones que está llevando adelante el Estado en relación al COVID-19. Un buen ejercicio para lo que estamos haciendo es mirar el contenido, porque el índice primero ya muestra la cantidad de instituciones que están involucradas en esta política de
contención de la pandemia. Y en segundo lugar, uno rápidamente puede empezar a ver ejemplos de las cosas que estuvimos viendo, ¿no? Me voy a meter por un momento en normativa de alcance general, ¿sí? Me meto en normativa de alcance general y me voy al decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto es una típica regulación, ocasional, digamos, en este caso. Si yo pienso, por ejemplo, en la obligatoriedad de la enseñanza pública, la obligatoriedad de la enseñanza hasta el nivel secundario, es una regulación también de la política educativa que es de carácter permanente, ¿no? Hasta que se modifique. La cuarentena, digamos que es una regulación ocasional, pero básicamente está estableciendo determinadas reglas de juego que condicionan el accionar de terceros, en este caso de la población. Entonces lo que está diciendo es que a partir del 20 hasta el 31 de marzo y a partir, la gente debe quedarse en el lugar donde estaba a las 0 hora del día 20 de marzo y que se restringe su salida, que entra en aislamiento social preventivo y obligatorio, e incluso que si alguien comete una infracción al cumplimiento de esta norma, va a tener determinada sanción que están establecidas en el Código Penal. Es decir, establece una regulación. La regulación es permanente y atraviesa completamente toda la vida social. Si yo les pregunto a ustedes qué desayunaron hoy, seguramente muchos desayunaron café con leche. Bueno, la leche se pasteuriza de manera obligatoria por una normativa estatal. Todo está regulado en ese sentido. Entonces, bueno, las regulaciones es una cuestión central dentro de las políticas públicas. Me voy de acá, ¿no? Me tengo que ir de acá. Voy a volver a la... ¿A dónde voy a volver? Bueno, voy a volver a la presentación. Las regulaciones, les decía yo, las regulaciones propiamente dichas se suelen asentar en una norma y dice qué es posible y qué no es posible, ¿sí? Para terceros. Y luego también hay disposiciones orientadoras, que son regulaciones más blandas, que son decisiones de política que intentan orientar o inducir comportamientos sociales. Yo puedo decir que es conveniente usar barbijo, o puedo decir que el que no usa barbijo va a tener una multa. Entonces, las diferencias que hay entre estas dos regulaciones es que la primera se asienta sobre el principio de coerción, si usted no hace tal o cual cosa, hay consecuencias, y la segunda se asienta sobre un principio de persuasión, intenta orientar el comportamiento. Acá tengo un ejemplo, ¿no? Disculpen, el ejemplo este no es local, ¿no? Pero supongamos un país latinoamericano que tiene que importar frecuentemente grandes cantidades de trigo. Y supongamos que el propósito de una política sea reducir las importaciones de trigo. El impacto va a ser la reducción de las importaciones de trigo. Probablemente para eso van a tener que pensar en algunos resultados, como por ejemplo aumentar la superficie sembrada con trigo o aumentar la productividad de trigo por hectárea. Esto es para que el país produzca más trigo y tenga que importar menos. Simplemente lo que yo quiero mostrar es cómo se combinan estas cosas. Yo puedo tener en producción, en la prestación de bienes y servicios, puedo tener, por ejemplo, entrega de semillas de trigo mejorada a productores, puedo ayudarlos en la preparación del suelo para la siembra, porque los productores pequeños y medianos no acceden a esos servicios de forma privada, puedo asistir técnicamente a los productores para que lleven adelante el proceso productivo de la mejor manera posible y aumenten el rendimiento por hectárea. Ahora, además de todos esos procesos de producción, yo puedo establecer una regulación. Y esa regulación, por ejemplo, puede ser la exención impositiva para los productores que se dedican al cultivo de trigo. Es decir, la producción de bienes y servicios se combina con las regulaciones. Y juntas son las que de alguna manera logran determinados resultados y luego determinados impactos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto,
La diferencia que hay entre una regulación y una prestación de bienes y servicios es que frecuentemente la prestación de bienes y servicios es regular, es sistemática, es regular. En cambio, la regulación es una regla de juego que se toma una sola vez y que a partir de ahí rige el comportamiento de los actores, hasta que se la derogue, digamos, ¿no? Pero se toma una sola vez. Incluso hasta desde el punto de vista financiero o presupuestario, tiene un impacto diferente. La producción de bienes y servicios consume mucho insumo, normalmente se le asigna mucho presupuesto, en cambio una regulación no, una regulación se estudia, frecuentemente la propuesta la hace un equipo que ya está financiado por otro lado, se toma la decisión y no tiene casi peso en el presupuesto de gasto. Puede tener costo impositivo, costo fiscal, que es otra cosa, que no me voy a detener ahora, pero no tiene frecuentemente peso en el presupuesto, pero sí es importantísimo para la política. Me voy a avanzar un poco más rápido, porque lo otro que quiero decirles, perdón, antes, me quedo en regulación. Miren, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que hay políticas públicas que pueden ser enteramente regulatorias. Pueden no tener nada de prestación de servicio o de prestación dineraria, puede ser solamente regulatoria, ¿sí? O fundamentalmente regulatoria. Por eso es importante tener en cuenta este aspecto, que la cadena de valor en su formulación original no lo tenía. Hace poco estuve en Honduras y yo tenía una charla que una reunión un lunes, yo había llegado el domingo y estaba preparando la charla que iba a dar, y entonces estaba buscando algunos ejemplos que pudiera usar de Honduras, estaba googleando, digamos, y no encontraba, porque todos los ejemplos que encontraba eran desastrosos, ¿no? Y me daba un poco de vergüenza poner ejemplos de lo mal que estaba Honduras, digamos, ¿no? Para hablar con sus funcionarios. Y hasta que encontré un ejemplo bueno en Honduras, que me asombró muchísimo, que es que los tipos han logrado modificar la matriz de producción de energía de una manera increíble. Un porcentaje altísimo, ahora no me acuerdo con detalle, pero altísimo, es de energías renovables. Cosa que contrasta mucho en relación a todos los países de la región y en relación a los países centroamericanos más. Entonces yo tomé ese ejemplo y cuando me puse a ver en la lógica de modelo, de la lógica de cadena de valor, en la lógica de modelo de análisis de acción estatal, cómo habían logrado ese resultado, no lo podía encontrar por ningún lado, no había ninguna institución que trabajara directamente sobre esos temas, no podía encontrarlo. Hasta que en un momento leo en una noticia, en un diario, que hablaba de proyectos de energías renovables. Entonces yo dije, claro, inversión pública. Me puse a buscar en inversión pública. Tampoco encontré nada. Hasta que finalmente, después de horas, llego a la conclusión, después lo pregunto y me dijeron que efectivamente era así, que toda la política se reducía a una ley de energías renovables, una ley que lo que establecía en realidad era una serie de ventajas para los que iban a invertir en proyectos de energía renovable, y de esa manera, por regulación simplemente, habían logrado una gran inversión privada en energía renovable que había hecho que impactara fuertemente, en términos de resultados, digamos, en la composición de la matriz energética. No lo cito como política buena, digo que era una política solamente hecha de regulaciones. Después fue una política muy criticada porque tenía un costo fiscal enorme, en parte porque la regulación le aseguraba a los privados que el Estado iba a comprar la energía producida por esos proyectos de energía renovable a precios muy altos. Entonces era un negocio muy grande para los privados y era tenía un costo fiscal enorme, ¿no? Pero la verdad es que fue una política que impactó en la matriz de producción de energías y fue solamente o fundamentalmente en base
a regulaciones. Entonces, lo que quiero decir es que muchas veces estos componentes nuevos que estamos viendo de la cadena de valor, por decirlo así, pueden ser por sí solo partes centrales de una política pública. Y luego tenemos el tema de orientación estratégica. Y esto de vuelta pasa a ser central. El tema de orientación estratégica en una política es no solamente la definición del rumbo de una política o de los problemas que la política decide abordar, sino también el núcleo de valores de la política, pero fundamentalmente tiene que ver con algo que a mí me interesa que les quede claro. La orientación estratégica afecta, condiciona todo el resto de las funciones de las políticas públicas, de las funciones del Estado, digamos, ¿no? La orientación estratégica, y acá a mí me gustaría que ustedes recuerden un autor que se llama Giacomenico Maggione, Maggione con J, está citado en el artículo que yo les pasé, o sea, del segundo artículo, o sea que ahí lo van a tener, que básicamente lo que él dice es, señores, la política pública, más que producción de bienes y servicios, capital fijo, medida de política, prestaciones dinerarias, todas estas cosas que yo estuve diciendo, él dice, la política pública en realidad se hace de palabras. La política pública es creación de sentido. Es argumentación. Un poco siguiendo esa línea, si ustedes observan cualquier política pública, van a ver que hay una función de orientación estratégica, de creación de sentido, que básicamente tiene que ver con este tipo de operaciones y este tipo de output, digamos, ¿no? La orientación estratégica es, desde la perspectiva que yo lo veo, la definición de la direccionalidad de una política, la construcción o ampliación de su campo de gobernabilidad, lo van a ver ustedes esto en el desarrollo de la materia, esto es, del campo de control que hay sobre los factores clave de la política pública, y es construcción de legitimidad. Todo eso son funciones extraordinariamente fundamentales de cualquier producción de políticas públicas. La construcción de legitimidad de la política, la construcción de su marco de alianzas, para el manejo de los conflictos, y la direccionalidad de la política. Y todo eso en realidad se vincula, y disculpen, yo lo puse de manera un poco esquemática ahí arriba, con ciertas operaciones que son, por ejemplo, el análisis y la sistematización, la argumentación y la defensa, y la persuasión y la incidencia, que son tareas permanentes que se dan en torno a la política pública. A ver, voy a tomar un ejemplo. Todas las políticas, por ejemplo, que están vinculadas, las políticas de género, por ejemplo. Las políticas de género, más allá de las prestaciones que se puedan hacer en el marco de una política de género, las atenciones de situaciones de violencia, el asesoramiento legal, la asistencia psicológica, todo lo que ustedes quieran, pero fundamentalmente las políticas que están dirigidas a alterar las reglas de juego del patriarcado, en realidad están extremadamente centradas en la función de arriba, la función de orientación estratégica. Están fundamentalmente orientadas a deconstruir o a construir un sentido diferente de las relaciones entre géneros. Y lo fundamental que uno suele ver en eso es la argumentación, la defensa. Cuando uno ve, por ejemplo, en el campo de las políticas públicas, esos debates que uno ve por televisión, en donde uno frecuentemente ve a determinadas personas argumentando en un sentido hacia otras en otros, en realidad ahí se está dirimiendo esta dimensión de la política pública que claramente está abocada, incluso les diría yo, a la construcción de los problemas públicos. Hay un proceso de construcción de los problemas públicos que es objeto de la política. Las políticas públicas no es solamente
solucionar o abordar problemas, como uno piensa intuitivamente, sino que también es crear problemas, o sea, transformar condiciones negativas, sociales, en verdaderos problemas públicos, ¿no? Por decirlo de algún modo, la violencia de género hace 30 años atrás no era un problema público, es ahora un problema público. El respeto a la diversidad sexual antes no era un objetivo de política porque no se percibía ningún problema público. Tuvieron que transcurrir años de procesamiento social de esos temas para que se transformaran realmente en un problema, en una cuestión social. Y eso se logra fundamentalmente a partir de las funciones que están acá en este, en el gráfico, en la parte superior del gráfico. Eso no es producción, eso no es regulación, eso no es distribución, eso es fundamentalmente creación de sentido. Entonces uno va a ver que en torno a las políticas públicas hay equipos que trabajan sobre estos temas, ¿sí? Y frecuentemente incluso cumplen el rol, ahora me voy a detener un poco en cada uno de estos, cuando hablo de análisis y sistematización, cumplen el rol de ir dándole sentido a una política, porque frecuentemente una política se genera no de acuerdo al concepto que ustedes vieron del ciclo de política. El concepto que ustedes vieron del ciclo de política es, por decirlo de alguna manera, un artificio racionalista que nos ayuda a analizar las políticas. Pero en realidad frecuentemente la política no ocurre de esa manera. Frecuentemente las políticas están en acción, se toman medidas, se toman decisiones, se generan cosas, y es muchas veces de manera ex post que se empieza a encontrar el sentido de esa política y se empieza a argumentar en una determinada dirección y empieza a instalarse, por decirlo de alguna manera, socialmente, una serie de problemas y de respuestas que son parte central de la política. Seguramente muchos de ustedes son muy jóvenes, pero ustedes recordarán el conflicto que hubo con el campo en el 2008. ¿Sí? Cuando se tomó la decisión de las retenciones móviles, en realidad el argumento o la razón era fundamentalmente de orden fiscal y tenía que ver con una cuestión de crisis económica que se avecinaba y de restricción fiscal, de restricción presupuestaria. Sin embargo, a medida que transcurrió todo el conflicto, lo cual es propio de las políticas públicas se hacen en conflicto, cuando transcurrió todo el conflicto empezaron a aparecer una serie de argumentaciones que tuvieron que ver, por ejemplo, con tratar de superar el riesgo del monocultivo, que no todo eran commodities y granos, recuperar el sentido de la agricultura familiar, el tema de la mesa de los argentinos y el precio de los alimentos. Todos esos argumentos surgieron después, en realidad. Ahora, no es que no estuvieran presentes al momento que se tomaron las decisiones. Lo estaban presentes, pero no estaban presentes en forma sistemática, no estaban planificados de esa manera. Y las decisiones se toman en una determinada direccionalidad. Esa decisión la puede tomar un gobierno y no otro, porque tiene una direccionalidad determinada. Pero hay alrededor de esas políticas equipos y gente que analiza y sistematiza los argumentos, confecciona la direccionalidad, interviene en la argumentación y defensa de la política, y eso va definiendo dirección, va ampliando el campo de gobernabilidad y va creando legitimidad o no en las políticas públicas. Este aspecto es sumamente importante. ¿Sí? Bien. Jorge. Sí. No, pensaba, digo, teniendo en cuenta que estamos en las 6:50, pensaba que estaba bueno tal vez hacer una recapitulación de todo lo que estuviste viendo para contar así una cosa. Total, esto queda solamente en YouTube. Sotelo es genial, porque me dice hoy, ¿qué querés que diga? Directamente, el tipo un soldado. Y después dice lo que él quiere, obviamente. Entonces él pregunta, pero después dice lo que quiere.
Entonces, la verdad que uno se quedaría escuchando muchísimo tiempo porque todo lo que va planteando te va surgiendo, o por lo menos a mí me pasa, que aparecen nuevas preguntas, aparecen nuevos interrogantes, empezamos a ver cómo esto de la no linealidad, del ciclo de la política, la no linealidad de la cadena de valor, la idea de la red, la idea de los campos problemáticos, nos va metiendo cada vez más en lo que a nosotros nos gusta de alguna manera sintetizar siempre la materia, que es cómo podemos transitar con ustedes el trabajo sobre la complejidad que tienen las organizaciones, el trabajo sobre la complejidad que tienen la red de política pública que construye lo que después nosotros necesitamos comprender para intervenir como trabajadores y trabajadoras sociales. Entonces, yo lo que te propondría, si te parece, es como que puedas hacer una síntesis, digo, saliendo de esto, de tomar la cadena de valor como un concepto que no solamente se presenta, sino que se desarma, se complejiza desde su crítica, desde sus limitaciones, y se propone, bueno, esta complejización vertical y horizontal que vos hacés para terminar justamente con algo que para nosotros es lo más importante, y por eso le dedicamos en términos de módulo tanto tiempo en la materia, que es la orientación estratégica, que tiene que ver con esto de la direccionalidad y la construcción de sentido, ¿no? Digo, por eso no nos gusta cuando nos referencian con una cátedra que tiene que ver con metodologías o técnicas, sino que nos gusta más pensar que trabajamos con ustedes el pensamiento estratégico, ¿no? En sus distintas dimensiones. Para dar lugar también a alguna pregunta que pueda aparecer, además de todas las que ya fueron haciendo, y bueno, ir cerrando el encuentro de hoy, que como verán acá lo invité a Vito, después de hacer la ridiculez de que me vieran mover los brazos locamente cuando lo vi hace un ratito. Así que si te parece... Sí, la síntesis, gracias por hacerme el pase, justo. La síntesis es esta. Cuando yo tengo que, entonces, hacer, como decíamos al comienzo, este corte sincrónico de una política pública para ver su esqueleto, para ver su fotografía, ¿no? Cómo está compuesta una política pública, viviendo lo que hemos desarrollado en esta hora, lo que yo tengo que entender entonces es esto. Una política pública, por un lado, tiene lo que podríamos llamar perfil de intervención, ¿sí? El perfil de intervención de la política va a estar entonces conformado, por un lado, por el perfil de regulación, las regulaciones que componen esa política pública, las principales, por su perfil prestacional, es decir, los bienes y servicios que presta y las prestaciones dinerarias que tiene incluido, y el perfil de inversión. O sea que yo, cuando miro una política, yo tengo que mirar cuál es el perfil de regulación que tiene esta política, cuál es el perfil de producción en términos de bienes y servicios y también en términos de prestaciones dinerarias, y cuál es el perfil de inversión pública. Estas son las formas que tengo para caracterizar. Luego tengo lo que podríamos llamar el campo de efectos. Y ahí tengo una serie de efectos que puedo llamar resultados, impactos. Algunos pueden ser esperados, otros no esperados. Algunos pueden ser conocidos, no conocidos. Pero hay una serie de efectos que yo tengo que indagar en una política pública. Y luego tengo lo que podemos llamar su perfil político estratégico. Esto es, para mí, el perfil general de una política pública. Si yo tengo que caracterizar en un corte sincrónico en la política pública, yo tengo que ser capaz de conocer, de mirar, de sistematizar esto que estoy poniendo acá en esta filmina. Perdón por lo de filmina. No sé cómo se dice ahora, en esta lámina. No, lámina tampoco. Bueno, peor los colombianos que le dicen acetato. Entonces... Fíjense ustedes que nada estamos diciendo acá de lo que es el proceso de producción de políticas públicas, que es mucho más rico, plagado de conflictos, de alianzas, que es lo que ustedes van a ver a lo largo de la cátedra. Acá estoy diciendo solamente, si yo corto sincrónicamente una política y quiero caracterizarla, qué tipo de cosas tengo que tener claro de esa. Y es
esto. Y esto para mí es lo que yo ahora llamaría modelo de análisis de la acción estatal, más que, ya me voy yendo del concepto de cadena de valor, para irme a una forma de caracterización o de análisis que tiene que ver con estos componentes que hemos visto. ¿Sí? Bueno, y lo que podríamos hacer, no sé, María, ahora decímelo vos, esta es la síntesis para mí, decímelo vos, creo que estamos un poco excedidos para abordar los ejemplos, ¿no? Pero la verdad es que si uno toma este catálogo de servicios esenciales para el tema de la cuarentena o el tema de la crisis sanitaria, uno ve que acá uno tiene una variedad enorme de acciones estatales. Todas ellas pueden ser de una u otra manera caracterizadas de acuerdo a los conceptos que yo acabo de denunciarles. Si yo pongo acá, miren, en el buscador, pongo pymes, ustedes van a ver que ante un problema público relacionado con la pandemia, como es el tema de las pequeñas y medianas empresas, yo empiezo a tener acá, por ejemplo, prórroga de suspensión de los embargos a las pymes. Es una medida de regulación. Créditos a MIPYMES para el pago de sueldo. Es este acceso a financiamiento, es un servicio de tipo financiero. Suspensión del cierre de cuenta bancaria, regulación. Congelamiento temporario de alquileres y suspensión de desalojo. Es regulación. Facilidades para créditos hipotecarios. Es acceso a financiamiento. Y así uno puede ir viendo una variedad enorme. Con cualquier tema o problema vinculado a la crisis, uno puede ir encontrando acá la variedad de medidas, de políticas que se han hecho en el marco de estos 4 o 5, en realidad, formas de intervención que tiene el Estado sobre los problemas públicos. Bueno, yo les agradezco muchísimo, estoy a disposición de ustedes, cualquier consulta posterior que quieran hacer, cualquier material complementario que pueda llegar a interesarles, o si el día de mañana se da la posibilidad de alguna otra conversación o discusión sobre estos temas o análisis de casos particulares, cuenten conmigo y bueno, muchísima suerte en el desarrollo de la cursada. Gracias, de verdad. Bueno, la clase que acaban de ver se grabó en el 22 de abril del 2020. Estamos hoy a un año exacto de esa fecha. Estamos acá en la Facultad de Trabajo Social y, como ustedes pueden ver, todavía estamos bajo las medidas de cuidado que nos ha impuesto la pandemia. La clase de Jorge nos es muy útil para pensar justamente la producción pública en este momento, en clave de qué es lo que se están haciendo desde las políticas públicas, qué es lo que están haciendo los gobiernos, qué es lo que estamos haciendo todas las personas, no solo de nuestro país, sino de América Latina y también desde el mundo en relación a la pandemia. Y nos permite, creo yo, algo que a nosotros y a nosotras como trabajadores sociales y a cualquier cientista social tiene que ser de utilidad, que es esto de comprender el proceso de producción de política pública como un proceso absolutamente complejo, un proceso absolutamente signado por las múltiples lógicas y capas diferentes que tenemos que poder comprender para analizar. Jorge nos propone una mirada vertical, una mirada horizontal, nos propone, como muy típico de él, ponernos en otro lugar y desde un nuevo lugar mirar lo que aparentemente podría ser lo mismo. La verdad que la mirada que nos propone Jorge de pensar el proceso de producción de lo que es la política pública, no desde la lógica de cómo la cortamos, sino desde la lógica de cómo podemos detenerla un instante y tratar de entenderla mejor, creo que es un valor agregado que realmente nos viene muy bien. Así que la idea es que puedan retomar
tomar los textos que tienen para leer de él, donde él hace esta propuesta más en profundidad, que puedan repensar las políticas públicas a la luz del planteo de Jorge, y esto nos permite entonces poder vincular las organizaciones públicas ya haciendo un zoom sobre este mapa que Jorge nos ha presentado. Por último, decirles que no sabemos cuánto va a durar, pero seguramente la pandemia nos cambia la vida y nos ha cambiado la vida a todos, que nos sigamos cuidando, que usemos el tapabocas, que podamos tener la distancia, los cuidados y saber que siempre la salida es colectiva, que nunca nadie se salva solo. Gracias.